mi cumpleaños. Oigan, amigos, ¿qué se arma hoy? Saquen la mona. Total, a nadie le importa. Dios mío, te agradezco por un año más de vida. Gracias por todo lo que nos has brindado a mí y a mi familia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora, pecadores ahora y ahora en nuestra muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Son las mañanitas que cantaba el rey. ¡Feliz cumpleaños, hija! ¡Te queremos! ¡Gracias, pa! Tenemos una sorpresa. ¿Qué? Un auto. ¡Un auto! ¡Sí! Ya tengo la mesa para hoy en la noche el antro. Hice una reservación para 10 y va a ser consumo mínimo 30 mil pesos. ¿Está bien? ¿Sí, no? Uy. Ah, mira, es mi cumpleaños. Ay, ya llegué a 100,000 followers en amlovers.com. Tuiteamos algo de cumpleaños. En esta cuenta odiamos al multipartidismo. Tuitear. Ay, cómo me canso, ganso. Sí, Azuri. ¿Puedo ver cuánto quedó mi calificación del segundo parcial? Azuri, malas noticias. Te quedaste 67. Ay, profe, pero obvio hay algo que podamos hacer, ¿no? O sea, para no quedarme en 67. No hay solución a esto. Sí. Trabajar, entregar tareas y estudiar. Profe, neta, no hay así nada de que nada. No, Azuri. Ni un sándwich. Caray, profe, ¿cómo andamos? Vine a checar lo que me calificación que usted me dijo la otra vez. Antes que nada, buenas tardes, Abraham. Sí, ¿qué pasó? Dígame. Malas noticias. No. Ajá. 37 de final. Pues bueno, ya ni modo, ¿qué le hacemos? Filosofía de la nueva era. Mirar por delante, reír con ustedes y agradecerle a ustedes. Gracias, profe, nos vemos aquí el siguiente semestre. Más compromiso, joven, por favor. Ah, pues ya. Y respeto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Valeria. ¿Cómo me fue? Lo de siempre. Felicidades, 99. Gracias a usted y adiós. Buen día, gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mi buen Alfonso. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Bueno. Digo, nada más molestándolo para saber mi calificación en segundo parcial. Te me quedaste, Alfonso, 68. ¿Pero cómo? Hice todas mis tareas, el examen, investigué. El examen te fue muy mal. Pero es que considero, o sea, yo estaba, le digo, no ve que soy activista de este movimiento a favor de AMLO. Así es. Pues le pido que me ayude, por favor. Es muy complicado. O sea, de verdad, considéralo, yo estoy haciendo algo por el país. Digo, nadie de mis compañeros hace nada. Yo hice algo. Bueno, te daré esta oportunidad, pero quedan pendientes para el final. Está bien, muchas gracias, profe. Usted, Alfonso. Buenas tardes. No, sí, sí, me olvidó. Es bien corrupto ese güey.